Miren, amiguitas y amiguitos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer esta hermosa flor para que la regalen este 14 de febrero, para un 10 de mayo, para para un cumpleaños, para que hagan su arreglo floral de adorno para su casa, para lo que ustedes quieran, amiguitas y amiguitos. Incluso pueden hacer la pura flor y usarla de prendedor, de broche, de, de, lo, de, de esta corbatita. Mm, la pueden usar de, de muchas maneras. Eh, a todas las personitas que están por, por primera vez en mi canal, todo en Crochet y Manualidades Angélica, que es el de ustedes, les, les doy la bienvenida. Y los invito a que se suscriban, activen la, cam la campanita para que les lleguen todos mis videos y compartan amiguitas y amiguitos para que, para que haya más personitas que, que vean mis videos. Pues eh, vamos a empezar amiguitas y amiguitos con los materiales que vamos a ocupar para hacer esta hermosa flor. Los materiales que vamos a ocupar para este tutorial va a ser hilo rojo. Este se llama caricia y tiene, tiene hilo rojo brilloso. Miren si sí se distingue. Se va a ver bien hermosa la rosa. Eh, vamos a ocupar hilo verde este es de hilaza eh, vamos a ocupar un palito de brocheta la aguja del número 2 vamos a ocupar tijeras vamos a, a, a ocupar alambre y vamos a ocupar florate para forrar el alambre para que no se le note lo blanco de del alambre a la hojita y vamos a ocupar nuestra pistola de silicón con el silicón claro que con el silicón sino cómo pegamos nuestra flor verdad amiguitas y amiguitos pues empecemos con el tutorial.

19, 20. Dejen hago mis 52 cadenas. Terminé mis 52 cadenas. Enseguida vamos a, a pasar esta cadenita y en la que sigue vamos a hacer medio punto. En la que sigue medio punto. Vamos a hacer un medio punto en cada cadenita. Dejen termino de tejer mi medio punto en todas las cadenitas que hicimos. Ahorita regreso con ustedes. Terminé mis medios puntos. Enseguida vamos a, a subir con 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas damos la vuelta y aquí en este mismo en el primer medio punto vamos a subir con un punto alto. En el siguiente vamos a dar una lazada, vamos a pasar una dos medios puntos y en el tercero vamos a hacer un punto alto en el que sigue dos cadenitas y ahí mismo vamos a hacer otro punto alto. Miren, nos van a quedar así estos triangulitos. Seguimos con una lazada, vamos a pasar uno, dos y en el tercero vamos a subir con un punto alto en el que sigue dos cadenitas y vamos a meter aquí mismo en el mismo medio punto, vamos a sacar con un punto alto y así vamos a hacer toda nuestra hilera, amiguitas y amiguitos, hasta terminar hasta la orilla. Voy a hacerles otro, una, dos. 3, subimos con punto alto, tejemos dos cadenitas y ahí mismo tejemos otro punto alto. Ahorita regreso con ustedes cuando llegué a la orilla. Ya casi terminé mi, mi última vuelta. Aquí vamos a pasar uno dos cadenitas y en la tercera hacemos... Nuestro punto alto, dos cadenitas y otro punto alto. Nos van a quedar 17 triangulitos. Vamos a dar la vuelta y aquí vamos a sacarla con un punto deslizado. Tejemos 1, 2, 3 y vamos a, a, a subir con un punto alto. Hacemos dos cadenitas y vamos a hacer dos puntos altos. Uno, dos. Hacemos una lazada en el siguiente triangulito. Vamos a subir con dos puntos altos, dos cadenitas y otros dos puntos altos en el mismo triangulito. Una lazada. Nos pasamos al siguiente triangulito y tejemos dos puntos altos, dos cadenitas y otros dos puntos altos. Y así nos tiene que quedar, amiguitas y amiguitos. Y así vamos a dar toda esta hilera. Ahorita regreso con ustedes. Vamos a tejer nuestro último punto de aquí. Vamos a tejer con dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Y en nuestra última vuelta vamos a voltear nuestro tejido. Vamos a hacer una lazada y aquí en medio donde hicimos nuestras dos cadenitas vamos a tejer 8 puntos altos 2 3 4 5 6 7 y 8 aquí en el medio En medio de nuestros puntos altos vamos a hacer un medio punto, vamos a hacer una lazada y en el siguiente, donde hicimos nuestras dos cadenitas, volvemos a hacer ocho puntos altos, 2, 3, 4 5 6 7 y 8 enseguida aquí en el medio vamos a hacer nuestro medio punto vamos a hacer otro abanico con 8 puntos altos 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y así vamos a hacer toda esta hilera, amiguitas y amiguitos. Vamos a hacer otro abanico de 8 con puntos altos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y así me voy a seguir, amiguitas y amiguitos, hasta terminar toda esta hilera. Hoy regreso con Ya terminé casi mi última vuelta. Vamos a terminar aquí la última. La vamos a terminar con 13 puntos altos. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9. Y en estos dos puntos altos vamos a, a meter dos puntos altos en cada punto alto. Llevamos 9, 10, 11 y en el que sigue vamos a tejer otros dos, 12 y 13. Y aquí donde empezamos el triangulito, aquí vamos a sacar con un punto deslizado. Y rematamos. Aquí hicimos más vueltas, amiguitas y amiguitos, porque aquí es donde vamos a poner el palito para hacer el centro de nuestra rosa. Enseguida vamos a hacer el cáliz de la flor. Vamos a hacer un anillo mágico. Y enseguida vamos a tejer cinco medios puntos. Uno. Dos. Tres. 4 y 5, jalamos, pero no lo apretamos porque por aquí vamos a meter el palito de brocheta y, y no lo tenemos que apretar para no batallar al meterlo. Eh, enseguida, vamos a hacer dos medios puntos en cada en cada medio punto. Ponemos nuestro separador en la primera, en el primer medio punto que hicimos y vamos a hacer puros aumentos hasta llegar a 10 medios puntos. Llevamos 2, 4, 8 9 y 10 Quitamos nuestro separador en el que sigue Vamos a tejer un medio punto. Ponemos nuestro separador. Y enseguida vamos a tejer dos uh, puntos juntos. Dos medios puntos juntos. Y un medio punto. Dos medios puntos juntos. Uno, dos y un medio punto, dos medios puntos juntos y un medio punto, dos medios puntos juntos y un medio punto. Y por último, dos medios puntos juntos, que fueron quince medios puntos. Seguimos con un medio punto, ponemos nuestro separador, vamos a darle tres vueltas ya sin aumentos con 15 medios puntos 2 3 4 5 6 7 y 8, 9 10 11 12 13 14 y por último, 15. Vamos a hacer otras dos vueltas iguales con 15 medios puntos. Ahorita regreso con ustedes. Ya terminé mis tres vueltas con 15 medios puntos. Y aquí en la siguiente, amiguitas y amiguitos, vamos a tejer a uno. En la siguiente un aumento. Y en la siguiente un medio punto. Vamos a subir con una cadenita. Damos la vuelta. Y aquí en la cadenita que hicimos vamos a tejer dos medios puntos juntos. Vamos a seguir con una cadenita en la que sigue otra cadenita y en la que empezamos vamos a tejer dos medios puntos juntos. Uno y dos. Hacemos una cadenita, volteamos y vamos a tejer seis medios puntos. Uno. 2 3 4 5 y 6 Vamos a subir con una cadenita, damos la vuelta y vamos a tejer otra vez seis medios puntos 1 2 3 4 5 y 6 vamos a subir con una cadenita y, y en esta nos vamos a brincar la primera nos vamos a pasar a la segunda para, para hacer una disminución vamos a hacer uno dos tres 4 y 5 vamos a tejer una cadenita damos la vuelta nos vamos a brincar este primer medio punto nos vamos al segundo y vamos a tejer uno, dos, tres, cuatro medios puntos. Hacemos una cadenita. Volteamos, brincamos el, el primer medio punto y vamos a tejer una, dos, tres. Vamos a hacer otra cadenita, nos brincamos la primera y vamos a tejer una y dos. Vamos a hacer una cadenita, damos la vuelta, nos brincamos la primera y vamos a tejer una cadenita. Y enseguida tejemos uno, dos cadenitas y cortamos y rematamos. Y ahorita escondemos nuestra hebra en la que sigue en esta en la en el cuarto, en el cuarto medio punto, vamos a tejer otra vez lo mismo. Vamos a, a hacer nuestro punto base. Y vamos a meter aquí en, en el cuarto medio punto. Y vamos a tejer un medio punto en el que sigue un aumento. Van tres. Y en el que sigue un medio punto. Son cuatro. Vamos a hacer la cadenita. Volteamos. Y aquí en la primera en el primer medio punto vamos a tejer dos medios puntos juntos. En el que sigue un medio punto, en el que sigue otro medio punto. Y en el, en el último vamos a tejer dos medios puntos juntos. Vamos a hacer una cadenita y vamos a tejer aquí mismo, en, la, en el mismo medio punto, un, un medio punto en el que sigue otro medio punto. Vamos a tejer seis medios puntos. Van tres, cuatro, cinco y seis. Llevamos cinco y con este seis, con el que no se dejaba. Subimos con una cadenita, volteamos y vamos a tejer otros seis medios puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Otra vez no quiso hacerse el, el último. Y aquí ya vamos a empezar las disminuciones. Hacemos una cadenita, nos vamos a brincar este medio punto, y en el que sigue vamos a tejer el primer medio punto: 1, 2, 3, 4, Y cinco, vamos a subir con una cadenita, volteamos, brincamos el primer medio punto y en el que sigue, ya se me desbarato. Déjenme, hago la cadenita, volteo en el primero, no lo tejemos hasta el segundo. Vamos a hacer uno. Dos, tres y cuatro. Vamos a subir con una cadenita. La primera no la tejemos hasta la segunda y vamos a tejer tres medios puntos: uno, dos y tres. Subimos con una cadena, pasamos el primero, nos brincamos al segundo, vamos a tejer uno y dos. Hacemos una cadenita, nos brincamos el primero, nos pasamos al, al último y tejemos uno. Y, y ya terminando este, vamos a tejerla. Dos cadenitas, cortamos y rematamos. Vamos a esconder nuestros hilos y así vamos a hacer nuestro cáliz, amiguitas y amiguitos. Ya ahorita nomás voy a hacer otros tres y ahorita que termine mis cinco, digo mis tres, regreso con ustedes. Miren amiguitas y amiguitos, yo ya terminé mi cáliz, ya terminé las cinco hojitas y vamos a seguir con las hojitas. Vamos a tejer 12 cadenitas, hacemos nuestro punto base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 y 12. Nos pasamos eh, un medio punto, una cadenita, perdón, y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. En el siguiente vamos a hacer medio punto. En el siguiente vamos a hacer un medio punto alto. En el que sigue vamos a hacer un punto alto un punto alto. En el que sigue otro punto alto. En el que sigue otro punto alto, pero con tres sacadas, una, dos, tres. En el que sigue otro punto alto con tres sacadas, uno, dos, tres. En el que sigue. Otro punto alto. En el que sigue otro punto alto. En el que sigue medio punto alto. Y en este último vamos a tejer tres medios puntos. Dos. Ponemos un alambrito aquí. Aquí vamos a, a irlo tejiendo. Medio punto. Aquí en el que sigue, vamos a hacer un medio punto. En el que sigue, vamos a hacer un medio punto alto. En el que sigue, vamos a, a tejer dos puntos altos. 1 2 y en el que sigue vamos a hacer dos puntos saltos con tres sacadas 1 2 3 ya tenemos nuestros dos puntos altos con las dos sacadas. Ahora vamos a hacer otros dos puntos altos. Uno y dos. En el que sigue, vamos a hacer un medio punto alto. en el que sigue medio punto. Y aquí al último vamos a sacarla con un punto deslizado. Vamos a darle vuelta a nuestro alambre. Regresamos. Y vamos a ir sacando aquí con un punto deslizado. Para que nos quede una cadenita en el medio y se vea más bonito. medio punto deslizado metemos la aguja sacamos de abajo y sacamos hasta arriba metemos sacamos y sacamos hasta acá arriba metemos y sacamos Terminamos con una cadenita y rematamos, cortamos y escondemos nuestra. Iglesia. y ya po podemos moldear nuestra hojita como queramos ya con el alambrito. Así como esta hojita vamos a hacer otras dos amiguitas y amiguitos. Miren, yo ya las tengo aquí, mis tres hojitas. Ahorita las vamos a, a pegar en nuestra brocheta. Miren, amiguitas y amiguitos. ¿Se acuerdan que terminamos aquí así? Con nuestro abaniquito con más... Uh, puntos altos aquí vamos a pegar nuestra brocheta con silicón le vamos a poner aquí silicón vamos a pegar nuestra brocheta Y vamos a empezar a darle vuelta. Le ponemos más silicona aquí. Y le seguimos dando vuelta. Le ponemos silicón y le seguimos dando vueltas. Miren amiguitas y amiguitos, ya nos quedó nuestra rosa. Ahora vamos a pegarle. Déjenle, pego aquí más. Ah, ahora vamos a ponerle el cáliz. Vamos a meter nuestro cáliz. Vamos a ponerle silicón, pero no lo vamos a pegar hasta acá arriba. Nada más vamos a pegarle así para que nos quede el piquito de aquí de la hojita así caído. Vamos a pegarle hasta aquí. Pegamos la siguiente, pero hasta arriba no. Pegamos la siguiente. De estas rositas, yo hacía amiguitas y amiguitos y se me vendían mucho, pero las hacía con broches cuando andaba muy de moda la novela de Patito, la del mundo de caramelo. Andaban muy de moda en ese tiempo de la novela. Miren, amiguitas y amiguitos, ya tenemos aquí nuestra rosa. voy a cortar estos hilitos que se ven le voy a pegar poquito de silicón para enredar este que me quedó Vamos a enredarle alrededor de nuestra brocheta el hilo. Vamos a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y luego ya vamos a poner nuestras hojitas. Vamos a ponerla. Vamos a poner nuestras tres hojitas y ahorita las acomodamos. Las vamos a enredar en la brocheta y vamos a dar vueltas, vueltas y vueltas y vueltas. Déjenlo, termino amiguitas y amiguitos y ahorita... Acomodamos las hojitas y ya se los muestro terminado. Miren amiguitas y amiguitos cómo quedó la rosa. Miren qué bonita. Esta rosa brillosa con su hilo rojo y se ve muy brillosita la rosa. Ya le puse las hojitas, ya la terminé amiguitas y amiguitos. Para que se pongan a hacer de estas rosas, para que hagan su arreglo floral. Ya les enseñé a hacer una rosa pero cerrada y, y pueden hacer cerradas y así como está abierta. Eh, en el siguiente tutorial les voy a enseñar cómo hacer un girasol y esta rosa la pueden hacer para regalar para este 14 de febrero para el 10 de mayo para un cumpleaños para un día cualquiera la pueden regalar pues uh, ya me despido amiguitas y amiguitos sin antes darle gracias a dios que me permitió hacerles otro tutorial más y y no me despido tampoco sin decirles que Dios me los bendiga, me los cuide y me los proteja hoy, mañana y siempre. Bye.